hace justamente un año se lanzó un proyecto que ya estaba completamente olvidado, quizás nadie lo conoce, y es Ubuntu, una distribución basada en Ubuntu 20.04, en el cual han agregado programas y extensiones de GNOME, fondos de pantalla, la personalización a medida de lo que sea posible, y ya es una realidad. Finalmente el proyecto ya se está llevando nuevamente a curso, y sí, sean bienvenidos a un nuevo video que quiero destacar que generalmente no hablamos acerca de distribuciones de Linux ni alguna review en referencia a esto, pero me pareció un proyecto que se le puede dar ahí un poco más de alcance. Como he dicho, todo esto vía Reddit se hizo ya público, que ya es una realidad el proyecto de Ubuntu, sí, a tal cual así, para los amantes de toda la cultura china. Ya tienen finalmente una distro enfocada a toda esta cultura, finalmente ya es posible poder instalarlo, y el sitio está completamente ya habilitado para que puedas instalar Ubuntu, la versión 21.05, que ya está aquí, introduciendo ahora lo que es el Mochi Mango. Así es que ya lo puedes obtener, finalmente es una realidad, llevan alrededor de 3000 descargas, están agradecidos por el apoyo que están teniendo esta gran comunidad de este proyecto. Bueno, así es que puedes obtener ya cualquiera de los programas cuando ya instales lo que es Ubuntu. Y finalmente vamos allá, porque estarás viendo obviamente una instalación completamente muy rápida, tal cual y se tratase de la versión de Ubuntu, la distro original. Ahí la tendríamos, instalación completamente muy rápida, muy sencilla, intuitiva, y como he dicho, vale mucho la pena en el hecho de poder utilizar esta distro si eres amante de Linux y antes has utilizado lo que es Ubuntu en sus diferentes, sí, lo denominamos así, en sus diferentes sabores. Así es que Ubuntu con GNOME disponible ya, ahora sí, habilitado, un proyecto que, como he dicho, probablemente no lo conocías porque estaba completamente ya olvidado. Finalmente, nuevamente, ha regresado con la versión 21.05 LTS y ya se le está dando soporte. Inclusive advierten que se está dando soporte hasta el 2025 para ver cómo se lleva a cabo o cómo se desempeña directamente lo que es este gran proyecto. Es una comunidad que está creciendo poco a poco y sin duda me parece fiable que se le pueda dar un poco de lo que es alcance a este proyecto que se lanzó prácticamente por universitarios. Así es que Ubuntu, sí, esta distro que, como he dicho, está sensacional. Vemos ahí lo que es un poco en torno al anime y en referencia también a toda la cultura china. Entrando ahí a Ubuntu Mochi Mango, sí, mira, quiero que lo observes ahí. Aquí lo tenemos, lo que es clásico, sin duda, de la cultura china, los gatos. Y si, por ejemplo, nos desplayamos hasta la parte de la configuración de pantalla en los fondos, vemos ahí que tiene todo lo referente a la cultura oriental. Así es que podemos observar ahí los diferentes fondos que tiene esta distro Ubuntu, que es originalmente para los amantes del Wabots. Que bueno, este es un término a los amantes de la cultura de China, de allá, de todo esa parte oriental. Así es que hay personas que les gusta mucho y que más que pueden tener un sistema que va dirigido a ello. Y bueno, aparte de la apariencia, encontramos todo lo que se podría encontrar tal cual en un Ubuntu convencional en las últimas versiones. Así es que temas claro, estándar oscuro. Prácticamente, si entramos en cuanto a las aplicaciones, ya estaremos viendo y denotando esta parte, porque tiene ya aplicaciones en torno a, por ejemplo, ya ahí estaremos observando que precarga ya ciertas aplicaciones, por ejemplo el Discord, que ya lo carga directamente al realizar lo que es la instalación. Vemos ahí, por ejemplo, Opera, LRF, Beware, acá por ejemplo Lightpatch y Magic, y bueno, acá algunos otros programas, unos juegos, más controladores de software. Y bueno, como he dicho, en la referencia a que ya puedes cargar acá, ya tiene todo preinstalado para que de esta manera no te cueste absolutamente nada el poder utilizarlo. Así es que vale ahí lo que es la pena. Simplemente destacando un poco en la interfaz, no voy a estar metiendo en rendimiento ni en comparativa sobre esto, esta distribución, a compararla con otra, porque es únicamente a mostrarte lo que podríamos encontrar ahí en lo que es este, pues esta distro, que como he dicho, un proyecto lanzado recientemente. No es que me estén obviamente pagando, lo destaco yo de una vez. Así es que es lo como lo estamos viendo para los amantes ahí de esto que es el mundo chino. Y bueno, sin duda, pues mira, ahí por ejemplo nos vemos ahí, por ejemplo, también ahí enfocado a lo que estamos observando. Tiene algunas opciones
diferentes, claro, porque está completamente enfocado a poder, pues, ahí persuadir tu atención en cuanto a ciertos elementos que son prioritarios del sistema. Así es que vamos a observar, cambiar el fondo, configuración de la pantalla, mismo que se destaca en esta parte de los monitores, el soporte extraíble, el usuario y aplicaciones predeterminadas. Aquí te los enmarca cada uno de ellos. No pesa absolutamente nada, así es que de igual manera el proyecto lo voy a estar dejando abajo ahí en la propia descripción. Bueno, es claro y hay que destacarlo, si te recomendaría instalar Ubuntu. A ver, únicamente para los que les gustase lo que es el tremendo fondo y algunas simplicidades, pero de ahí en fuera es prácticamente un Ubuntu convencional. No estoy echándole nada directamente al proyecto. Se agradece obviamente los amantes que realizan estas clases de distros, pero en referencia a algo convencional, normal, bueno, tendríamos ahí a un Ubuntu completamente muy similar a lo que estamos acostumbrados. Así es que de ahí en fuera, Ubuntu Mochimango, no hay demasiado destacarle, porque como tal obviamente hace uso de GNOME y hace uso de Ubuntu en su más reciente versión. Así es que te voy a estar dejando los enlaces de proyecto y todas las fuentes oficiales abajo ahí en la descripción. Ya cara con LibreOffice, por cierto, el reproductor de videos VLC, así es que, bueno, ahí justamente lo tendríamos. Hasta aquí me voy a estar despidiendo, nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.